Lukaku caught one there by Ramos, who's already been booked, and he's going to get a second yellow card, and he's going. Sergio Ramos sent off. He was already beyond double figures for red cards. Ну, весело для нейтрального болельщика, для болельщика Реала совсем не весело. Еще удаление Серхио Рамоса. Ох, какое тяжелое положение у Реала. А сейчас перед вторым таймом. Бог ты мой, вторая желтая карточка. Рамос так демонстративно поаплодировал арбитру, но с чем здесь спорить? Торрес habría quedado arriba, con lo cual. Fernando Torres con espacio. Dejó el balón un poquito atrás. Sergio Ramos. Y vamos a ver por qué. Oh. Sergio Ramos tiene tarjeta. Se va a la calle. Sí. Y se va a ir a la calle. La segunda de Sergio Ramos, vio la primera en el minuto 5 de esta segunda mitad. Ahora Sergio Ramos ve la segunda, se queda con 10. Eduardo Iturralde González, ha tocado Sorrentino. Sergio Ramos, Sergio Ramos tiene tarjeta amarilla, se va a quedar con un futbolista menos también el Real Madrid. Bueno, 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 minuto 9. La había visto en el 4 Sergio Ramos, que está enfadadísimo con Eduardo Iturralde González. Bueno, bueno. Vaya partido. Pues Sergio Ramos y Beto están fuera del partido. Claro, es que Sergio va ahí con el brazo, con los brazos abiertos siempre. Es Escalleja. Ahí está Eliseu. Hace mucho tiempo que no interviene Eliseu. Vamos a ver por cara. Se puede haber dado un golpe en el rostro. Van los jugadores del Málaga. No, la ha pisado Sergio Ramos, pero la ha pisado sin querer. Sí, creo que ha sido sin querer. Vamos a ver por cara. Se levanta Eliseu. No. ¡Oh, roja directa a Sergio Ramos! Pues roja directa, Sergio Ramos, minuto 43 de la primera parte. Uy, Sergio se va directo. Uy, Sergio se va con sensación. La impresión que ha dado es que ha sido fortuito. Se ha asustado y todo cuando lo ha pisado, no sé. Bueno, bueno, bueno. Es la sensación que me ha dado, ¿eh? Roja directa para Sergio Ramos, minuto. Dar el pase, pero si llega a soltar el balón en vez de intentar seguir solo con él, yo creo que hubieran hecho mucho peligro. Vamos a ver por qué ha ido Sergio Ramos abajo con Xavi Prieto, la presión de Anoeta, y vamos a ver por qué Sergio Ramos tiene tarjeta. En efecto, Sergio Ramos ve la segunda amarilla. Había hecho dos muy con la tijera, muy espectaculares. Yo no sé si esta es merecedora de amarilla, pero estéticamente da toda la sensación, Emilio. Sí, no puede arriesgar tanto sabiendo que tiene una tarjeta amarilla. Aquí, Silvarín, número de área. Так, а здесь что? У Рамоса была желтая. Да, красная. В меньшинстве остается Реал. Очень интересно. Was in 1994. Red card here, red card. It's already out. And spitting abuse at his national teammate. That's a nasty kick from Sergio Ramos. He absolutely blades through little Messi with a full machete. And he should get two yet red.